Bienvenidos a las instalaciones de Incibume para conocer las condiciones del tiempo para este día martes 21 de enero. Como podemos observar, se continuaron presentando algunas lluvias ya en menores intensidades en lo que es la franja transversal del norte y Caribe del país. En cuanto al acumulado de lluvias, resalta las lluvias importantes que se han presentado en el departamento de Izabal, franja transversal del norte y algunos lugares de Petén. Las temperaturas mínimas para el día de hoy hemos amanecido con temperaturas frías en el orden de dos a cuatro grados Celsius en lo que es el altiplano central y occidental tenemos que tomar en cuenta que a partir de mañana miércoles esperamos que el viento empiece a disminuir gradualmente por lo que las temperaturas tienden a ser más frías al amanecer pronosticando ya temperaturas a partir del día jueves cercanas a los cero grados celsius en el altiplano occidental para el día de hoy, de acuerdo a la presión atmosférica, el viento continúa moderado del norte, ocasionalmente fuerte, pudiendo alcanzar velocidades cercanas a los 40-50 kilómetros por hora. Podemos observar el sistema de alta presión que favorece a que el viento se mantenga acelerado el día de hoy, la posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas persiste en la franja transversal del norte y Caribe en menores intensidades que las que se han presentado en los últimos días. En nuestras imágenes satelitales logramos observar el acercamiento de un frente frío al Golfo de México a partir del día sábado y vemos la nubosidad que se mantiene del norte al centro del país por lo que no descartamos algunas llovinas que puedan presentarse durante este día, especialmente en horas de la tarde y noche del norte al centro del país. Tenemos nuestro pronóstico de lluvias para el día de hoy martes, para el día miércoles. Y para el día jueves podemos observar de que a partir del día jueves que ya el viento disminuya la posibilidad de lluvias es mayor en la parte de Boca Costa y suroccidente asociado a mayor entrada de humedad de la parte del Pacífico. Esto es lo que tenemos para informar, les deseamos un feliz día.